书画。 דחת <מח> מוציא <מח> מצה, <מח> מוציא <מח> מצה, <מח> ברור אותו, כאשר זכינו לסדר אותו tiempo que tenemos, como ya estamos terminando nuestro periodo, y pasado mañana ya estamos en los Jodes Nissan, ya estamos a básicamente dos semanas del de Hag. Entonces, aquí una idea sobre el tema de la Matzah. Y el Hametz o la Matzah y el Man, que aparece un poco en, la, en los escritos de nuestros Jajamim. Eh, el Zohar Akadosh dice en un lado lo siguiente: directamente en la traducción: Dos panes comió Israel. Uno cuando salieron de Mitzrayim, llamado Matzah, pan de pobres, legemoni Y uno en el desierto, que es el Ma, el Man, el Lejem que viene del cielo. Uno en Pesaj y otro en Shavuot. Como está escrito, de aquí que yo los voy a hacer llover a ustedes pan del cielo. Y por eso... El corbán que se trae en Shavuot... Es... Lejem... Es, es... De pan... Si ¿sí? se traen dos... Lechem, se traían... Se sacrificaban dos panes... De jamet, de alalejem, Y... Sobre ese pan... Se traían otros sacrificios... ¿Por qué? Porque el lejem... El pan era lo principal... En la fiesta de Shavuot... Entonces... Aquí vemos de que tenemos dos panes que comió Bené Israel, que comieron los Yudim en el desierto. Uno se relaciona con la fiesta de Pesaj y otro se relaciona con la fiesta de Shavuot. ¿Qué? Y a pesar de que el man se comió durante 40 años, sin ninguna duda y no solamente es un pan que se lo puede conectar con la fiesta de shavuot pero tiene una relación más especial con la fiesta de shavuot ¿Por qué? porque el man era un alimento especial si sí, el midrash dice lonitna atorah haman. La Torah fue entregada para los que comen el man. No solamente por el hecho de que viene el del cielo y no hay que trabajar para recibir ese pan, y por eso hay tiempo para estudiar Torah, sino más que nada por la, la esencia misma de ese pan, de ese man que preparó a Abne Israel para que pueda recibir la Torah. O sea, el man tenía una característica espiritual especial que permitía o que permitió de que el pueblo de Israel se conecte con la Jojma con la sabiduría de la Torá o sea el man de alguna manera construyó la parte corporal del pueblo de Israel para que ese cuerpo pueda ser el Kli, pueda ser el utensilio el receptáculo adecuado de la Jojma de la Torá esa era la característica que tenía el man muy bien entonces vemos de que el man tiene una fuerza espiritual muy especial en lo que implica de su forma de consumirlo de una manera de kdusha, y por eso el man tenía muchas alojotes especiales no se podía guardar para el otro día o sea tenía... El, el comportamiento con el man no era un comportamiento normal como, co, co, como con cualquier otro alimento. Hazal dicen de que no había desechos del man, o sea que no, no tenían necesidades por comer el man. ¿Sí? Si había necesidades era por comer otros productos, otros alimentos, pero del man, así dicen Hazal, ¿sí? de que se absorbía todo en el cuerpo y no había necesidades de ese tipo de alimento. Por eso vino un poquito la queja, ¿no?, de Bne Israel, porque querían sentir de que eran hom hombres normales, y no que pitón comen y como si fuera aire, como si fuera espiritualidad. ¿Qué han de decir a ¿No ¿Pueden decir ¿No? ¿No decir ayer y El man no permitía decir ayer y atzar. Entonces, mejor De acuerdo a esto, sí. Entendemos eh, básicamente lo que simboliza el man. ¿quién? Y eso también nos va a permitir entender un poquitito más a profundidad el simbolismo de la matzá. Porque así como dice el, el Zohar de que Am Israel comió dos comidas en el desierto y Kabuban de cada, cada vez que venía Pesaj, otra vez, ¿qué comían? ¿Qué comían en Pesaj? Matzá, cada año que llegaba Pesaj, comían matzah. Entonces la matzá y el man conectado con los shte con los dos panes que se traían en la fiesta de Shavuot, Entonces, nos enseña de que aquí había dos tipos diferentes de alimentos y que cada uno cumplía con otra función. Entonces vamos a continuar con esto. ¿Okay? El Zohar continúa hablando del tema del Hametz y dice lo siguiente: Ahora tienes que observar que en Pesach salió bene Israel, Nafku Israel, salieron B'ne Israel, Minahama, de un pan que se llama Hametz. Como dice el Pasuk, Velo que no se verá en ti ningún tipo de Hametz, kol el Mahmetzet, o sea, de que el yehudí, empezar debe apartarse y dejar de comer y de tener pertenencias de hametz. ¿Cuál es el motivo? Pregunta el Zohar Por el valor de aquel pan que se llama matzah. Am Israel tiene que dejar de comer hametz ¿Y por qué? Por el kavot de la matzah. Entonces, hay que entender qué significa esto. Entonces, si es tan grande el cabo de la mazza, ¿por qué cuando pasan siete semana, semanas llegamos a Shavuot y qué comemos en Shavuot? Que se sacrificaba dos panes que eran de qué? Eran hametz. Entonces, ¿por qué cuando llega Shavuot, sí? Que aparentemente ahí venía Israel recibieron un, un pan que era todavía más elevado. ¿verdad? Y le dijo: ¿qué pan más es, es más elevado? El el, la matzah que nosotros preparamos, o el man que recibía Bene Israel del cielo, que dijimos que simboliza lo que es el alimento de Shavuot, ¿quién? y que se conecta con el korban que se traía en Shavuot, que era Shtei que eran dos panes hechos a base de Hametz. ¿quién? Como dice la Torah, jamez teafena que hay que preparar, es el único, se saben, la Mishnah al Masehet Menachot dice de que. En el Bet no había korbanot hametz. Todos, todos los korbanot, todas las menajot, todos los sacrificios vegetales eran matzah. Se cuidaban que no fermenten. ¿Sí? Afilu, los doce panes que se colocaban en el shulchan, en la mesa, y que se comían cada Shabbat, eran matzah. O sea, en el que la los, los, los llama. לחם הפנים, נכון? עשינו שם לתורה, זה שמה הבן? לחם, לחם, פרוואנה, לחם למצה כעס, תמיד יש לחם, לפרונטה כלחם, שיש לחם חמץ או לחם מצה. זה דיזל המשנה, אביה סולמנטה דוסס אפסיונס דלחם חמץ בית המקדש. אונה, לא כזה תראיין שבועות, דוס פנס דחמץ, אלא עוד רק כזה תראי על קורבן תודה. que hablábamos hace algunas semanas del Corbán Todá, de agradecimiento. El Corbán Todá se traía un sacrificio animal conjuntamente con 40 lejamim, con 40 panes. De los cuales 30 eran matzah y 10 eran hametz. Pero el Corbán Todá, como van, era un Corbán particular que traía a cada persona eh, cuando se había curado de una enfermedad o cuando se había salvado milagrosamente de algo, ahí hay varios motivos que trae la camarada, que trae el, Akimara, que traen el jajamim. Pero cotidianamente en el Beta Mikdash no se sacrificaban menajot, sacrificios vegetales, que eran hametz. Entonces, ¿cómo puede ser que por un lado nos dicen que hay que dejar el hametz de lado para consumir la matzá en la fiesta de Pesaj, pero de repente cuando viene la fiesta de Shavuot nos dicen exactamente todo lo contrario. Nos dicen que tomemos justamente hametz. ¿Qué? Ahora si tú dices que no hay que comer hametz por el honor de la matzá en la fiesta de Pesaj, ¿entonces qué pasó en Shavuot? Porque en la fiesta de Shavuot de repente ese honor desaparece y nuevamente comemos hametz. ¿Ah? El man. ¿Qué mal? El man. 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 Ah, el man. De cedar, pero aquí estamos hablando de que en Shavuot se trae un corbán que está hecho a base de hametz. ¿Quién? Sí. Entonces, eh... ¿Qué, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el el Zohar? El Zohar dijo, caja. Dijo... Eh, ¿quién? ¿Qué dijo? Dijo de que hay que dejar de lado... ¿Quién? Por el cabot de la matzah, Hay que dejar de lado el jamet, Mejor. O ¿no? nosotros ya vimos de que el man es un alimento más elevado que la matzah. Ya lo explicamos. El man es el alimento que nos permite recibir la Torah. Entonces, si por la matzah hay que dejar el Hametz de lado, entonces por el man, ¿verdad hay que hay que dejar el Hametz? Entonces, ¿Por qué en Shabu tenemos que traer un Corban que está hecho a base de Hametz? ¿Qué? ¿Qué? No entendí lo que dijo. Alguien. Otra vez. Nosotros en Pesach, ¿qué hacemos con el Hametz? lo anulamos, lo dejamos de lado, no lo comemos, no lo poseemos, ¿por qué? dice el, dice el Zohar, ¿por qué? porque le tenemos que dar cabo a la matzá. Que la matzá es un alimento aparentemente, de acuerdo a esto, más elevado que el hametz. Tenemos que entender ese concepto, pero eso es lo que dice. Entonces, si es así, ¿por qué en Shavuot que consumimos un alimento todavía más elevado que la matzá misma, que es el man? Entonces, ¿por qué el corbán que traemos en, en Shavuot justamente está hecho a base de qué? De Hametz. Si en Pesach no se aplica el Hametz, menos en Shavuot se tendría que aplicar el Hametz. ¿Es que el man tenía jametz? No. El man era man. El man no era Hametz. El man era. No, el man no era ni Hametz ni Matzah, no era un cereal. No está hecho a base de cereal. ¿Sí? Entonces, entonces, si nosotros tomamos la Matzah y la ponemos por encima del Hametz y nos despojamos del jametz y no consumimos jametz Entonces, ¿verdad que sí si en Shavuot? Que en Shavuot, básicamente, el alimento que simboliza Shavuot es el man por su nivel espiritual. ¿Entonces, ¿verdad que eso debe desplazar el jametz totalmente? Entonces, ¿por qué no lo desplaza? No solamente que no lo desplaza el jametz en Shavuot, el man, sino que al contrario, la Torá nos dice que hay una mitzvah de traer un sacrificio de jametz en, pez, en Shavuot. ¿Cómo puede ser? Oh, caniré que que empieza hay algo, hay algo que todavía no me permite contactarme con el Hametz, que en Shavuot sí me permite, pero eso es lo que hay que entender. ¿Qué? Y además termina el Zohar diciendo que en matan Torá, como es sabido, se anuló la fuerza del Yechzará. Hazal dicen de que Amisel cuando recibió la Torá se elevó al nivel de Adama Rishon antes del pecado. Y cuando hicieron el Geta Egel, volvieron a la situación después. Pero ese era, ese era el nivel de Am Israel. ¿Ok? Y la Torah, por supuesto, se considera la liberación del Yetzerahra. Como dice el Pasuk, Harut al alujot, tikere Harut, el La Torah se considera la libertad del Yetzerahra, que la persona no está subyugada a las fuerzas del mal. Y nosotros normalmente cuando hablamos del hametz... ¿De qué hablamos? ¿Qué, qué simboliza el hametz? El yetzer ¿no? la, la el jametz. El jametz ¿no? El hametz. El hametz simboliza... Lo leudado, el, 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 el orgullo, el ego... Que es el yetzer Y justamente en el día que teóricamente nos liberamos del yetzer Nos dicen... Sacrifiquen hametz. En Shavuot. Entonces, behemet... Vemos aquí de que el sacrificio de alejem está conectado con el man y la Torah nos ordena de traer este corbán Y ese punto es el que tenemos que entender. Ustedes saben de que en, en las palabras de la Torah, de la Torah primit, el la matza es denominada Nahama de Me Manuta, el pan de la emuná. Así está, de, está denominada la matza. El Zohar trae para esto un ejemplo. Un rey que tenía un hijo único que estaba débil, que estaba enfermo. Como van con una persona enferma hay que cuidarla. Que no se enferme, sino que se cure. Un día el hijo dijo que tenía hambre. Y dijeron que coma el hijo del rey este alimento que lo cura. O sea, era un alimento, una especie de medicina, un alimento curativo. ¿Qué? Vea de y hasta que no termine de comer ese alimento, o sea, ese alimento que básicamente era como una especie de, de, ¿no? No, no. Eduardo dice de que era un, era un alimento curativo. Ese príncipe, ese hijo del rey, no puede comer ningún otro tipo de alimento. Todo otro tipo de alimento le puede provocar perjuicio y hay que sacarlo totalmente de ahí. Lo único que puede comer el príncipe momentáneamente en su enfermedad, en su debilidad, es ese tipo de alimento. Hicieron así, le dieron de comer ese alimento curativo y se curó, baruch Hashem. Se curó. ¿Y qué pasó cuando terminó de curarse? A comer todo lo que oh, mi canulea ala, desde ahora en adelante puede comer todo lo que quiere, todo lo que desea en la medida adecuada y no va a ser dañado por ese alimento. ¿Entendieron el, el Mashal? Nahon, el ejemplo. Zotomeret, aquí estamos hablando de una persona, ¿sí? dice el Zohar, el ejemplo, y el Nimshal. La metáfora, la alegoría es cuando vené Israel salió de Mizraim. ¿En qué situación estaba? Muy bajo. ¿Ah? Muy enfermo. Muy enfermo, de Dios. ¿Qué? Israel cuando salieron de Mizraim, lo y de o sea, estaban totalmente desconectados de la emuná. Estaban en 49 niveles de tuma. Dijo a Kadosh Baruj Hu, cuando una persona está enferma hay que darle un alimento curativo. No pueden comer otra cosa. Entonces, hasta que no coman ese alimento curativo, no se les puede dar de comer ninguna otra cosa. Primeramente tienen que llenar las energías de este alimento para curarse espiritualmente y poder poder volver a la emuná que habían perdido entonces por cuánto de ajlu Matzah? por cuánto que comieron matza que es la curación entonces en ese momento volvieron a tener emuná empezaron a crecer en emuná dijo a kadosh borujú de ahora en adelante Pueden volver a contactarse con el Hametz y ya no les puede provocar daño. Entonces, ¿qué es la matzah? Cuando una persona come matzah en Seder Pesach, ¿qué recibe? Según este Zohar? ¿Qué recibe? ¿Emuna? ¿Emuna? El Yehudi, cuando come matzah en Pesach, si tiene dudas de Emuna. Que coma matzah en Pesach. El momento que coma matzah en Pesach, la matzah le refuerza su emuna Y se cura. Cuando ya estás curado y tienes suficiente emuná, ahora puedes empezar a comer otras cosas también. No, como vacunado. ¿Ah? Puedes comer otras cosas que vacunado por un año hasta el próximo Medio. No, 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 no. Allá, el utiliza las palabras. Que Am Israel no sabía el icar, el fundamento y el secreto de la Emuná. Tenemos que entender esto. O sea, Am Israel estaba imbuido dentro de la idolatría. O sea, de que la esclavitud, nosotros sabemos de que no solamente era física, pero de acuerdo a esto, en realidad, la principal esclavitud de Am Israel en el Mitzrayim fue espiritual, ideológica, cultural. Am Israel estaba en los 49 niveles de Tuma. Y esto realmente requiere de una explicación. Nosotros sabemos de que hay un pasú que dice: Zé le humatze asa elokima. Cada siempre, siempre creó en el mundo dos fuerzas, una en contra de la otra, exactamente paralelas. Ajón, existe. La fuerza del bien y la fuerza del mal. El yetzera todo el yetzera ra. El jefe y el din. Siempre, o sea, todo está, todo funciona de manera paralela. ¿qué ¿Okay? Y así como tenemos el mundo de la kedushah, de la santidad, tenemos el mundo opuesto, que es el mundo que se denomina el mundo de la clipa, de la cáscara. O sea, tenemos el fruto y tenemos la cáscara. ¿Qué? Cáscaras. Tenemos cáscaras, una se llama Amalek, otra se llama Mitzrayim, otra se llama Edom. O sea, tenemos diferentes niveles o tipos de kripo, de, de fuerzas espirituales negativas y positivas. Y cada una en su nivel negativo tiene su paralelismo en el mundo de la Kdusha. Entonces, cuando una persona tiene una debilidad en un cierto punto de kedushá, ¿eso qué significa? En el otro lado, la fuerza, ¿no? Oh, eso significa que la klipa, que la cáscara paralela a ese punto de kedushá, justamente es la que ahora va a tener que más, más fuerza, es la que se va a levantar, ¿sí? Es como cuando viene un enemigo, ¿por dónde ataca el enemigo? por el punto débil. Sí. ¿Ah? Nahón, <laughs> El Yetzera no le viene a uno a atacar en lo que sabe que va a perder desde un principio, nahón. El Yetzera te ataca en lo que sabe que te puede vencer, en lo que no, ¿no? La canción de Brestle, el ¿Cuál? Eh... Ah, Clipa Tamalek, nahón, Mejor, Entonces, se puede entender que por medio de esa clipa, de esa cáscara, nosotros podemos descubrir cuál es nuestra debilidad. O sea, cuando tú ves de que tienes una dificultad en algo, eso que implica que en eso estás, ¿qué? Débil. débil. Y en eso tienes que luchar. Y en eso hay que hacer el tikkun. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando viene, paró, y empieza a levantar cabeza en algo, ¿eso que significa? Que ¿quién está débil en ese punto? A reyes. Otra vez. Cuando viene Paró a manifestar su fuerza en un punto espiritual de manera negativa, eso es el síntoma de quién, que, ¿quién tiene que hacer el ticún de ese punto negativo. ¿Ven sí. a Israel? Sotomayor, Paró viene a detectar a nosotros en dónde tenemos que hacer el ticún. Así que Parón no tiene la culpa. Él, él simplemente es un instrumento para que detectemos nosotros a Israel no. dónde está nuestro punto débil. Uh, ¡Opa! interesante, qué, decir, <laughs> muy interesante. ¿eh? O sea, uno, no a... Lo que pasa es que la clipa como cumple con esa función al final pero, termina también acabándose, pero Mejor, mejor, ese es un protocolo que hay que analizar. ¿Qué? Pero hay que. Ah, bueno, la pregunta, entonces. Sí. Ya que nos ayuda, el Serapa, nos ayuda a. A detectar. Mejor, mejor, mejor. Entonces, ayudémoslo. <risa> 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 en verdad, no, 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 el, liet... digo, ¿en el liet... <laughs> O sea. En el, en el o sea... Estudio, no conviene eliminarlo porque él es una. Ayer lo pone. De Nahon. no, no estoy, estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Pero el, 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 pero el, pero el punto es: el punto es de que Paro es el punto de Najón que viene a detectar la debilidad. Y ahí tienes que trabajar en qué? En en ti mismo para quitar esa debilidad y reforzarte. En el momento que tú te haces el tikkun a ti mismo, automáticamente te, des, te deshiciste de quién? De Paró también. O sea, es, es, es el mismo paquete. Bueno, la debilidad que tú tienes solamente que está en paro en todo su esplendor. O sea, él, él te trae el punto con toda la fuerza y te dice: Ojo, fíjate, yo soy paro. Ahí ese punto lo tienes tú también. Tú tienes tu pequeño paro también ahí adentro. No, pero lo interesante ¿Qué? es que no, una vez que nos muestra ese punto débil, no hay que eliminarlo. Si ¿Ah? nosotros eliminaríamos a, a pues, todos. Los... No. Cuando eliminas sí. el punto débil, entonces ya te curaste. O sea, hay que, mientras la enfermedad existe, hay que tener un detonante, un, un, alguien que lo detecte. Pero si ya te curaste, ¿para qué necesitas alguien que detecte siempre, lo que no existe? Pero siempre otras batallas que luchar. Entonces va a venir otro. No va a ser paro, va a ser otro. Pero cada cada galud tiene otro detonante, otro... es un tema espiritual también la salida ¿verdad? ¿y sucede una vez en la vida de Judy ¿o tiene no, cada año, cada problemas? año, eso luego también lo vamos a ver cada año salimos nuevamente de Mitzrayim <laughs> sí, el, el, ejemplo, el ejemplo es de que, el ejemplo es, de que el, es como lo conocen el túnel del tiempo o sea, tú estás en una posición y el tiempo va pasando al tu alrededor, pero luego vuelve al punto de partida, o sea, el, el o sea nosotros volvemos al punto de partida de diciat mitzrayim y al punto de partida de shavuot y de matan Torah etcétera sí, etcétera ah ah nahón más alto Nahon, cada vez más cerca de la que Ula, no no en espiral como se dice ya fe entonces el área Kadosh dice lo siguiente por cuanto que toda esa generación estaban dat da o sea en el aspecto del conocimiento Y es sabido que cuando uno provoca algún daño abajo, en alguna mitad, en alguna cualidad, eso provoca que se refuercen las fuerzas negativas, las clipot, las cáscaras. Sí, ¿Cómo se, llama, cómo se llaman esos bichos que comen la sangre? ¿Qué, ¿Cómo se llaman los chinches? Chinch sur zur, sur saben de qué se alimenta, de qué se alimenta la clipa, de qué es de, de ¿eh? sanguijuelas, ¿sanguijuela, sí, las que a veces hay que comer. Allá, las que Así me comentaron en alguna en algún momento, no sé. Que se van en invierno y vuelven en verano. Allá Me contaron que las Sí. Sí, sí. Sí, a vinagradas. Con, ¿Con vinagre las venden o qué? No, ah. las prenden en el frasco. Ah, las encienden. Ah. Biur, biur hamet. Sí, sí, hacen eso. Hacen un corban con el ¿Corban? Corban San Miguel. Akshav. Entonces, entonces, la clipa se tiene que alimentar de algo, entonces de qué, de qué se alimenta? Se alimenta de esa julsha, de esa debilidad que hay aquí abajo, y por eso Amistral llegó a mizraim porque mizraim Es esa clipa, esa cáscara que justamente va en contra de todo lo que es el conocimiento divino, ¿quién? Por eso Mitzrayim viene de meitzarim, o de meitzar, o sea, de... de, de ¿Sí? O sea, que... Estrechar, medio, medio, najon. Y por eso para O tiene las mismas letras que Oref, que Nucas, lo que, lo que está detrás de lo que sería el pensamiento, lo que sería el Segel. Y por eso la Hulshah, la debilidad de Amisel, básicamente era una Hulshah de Dat, de conocimiento. Como dijimos antes, de Emuná, de fe. Y por eso Israel de aquella generación, ¿quién? Sí, que se lo denomina en Hazal, Dor de la generación del conocimiento. O sea, fue una generación que llegó a elevarse en su Emuná, en su conocimiento, pero eso gracias a que, a que salió de Mitraima, que logró reforzarse en ese punto. Y por eso tuvimos que subyugarnos justamente a Paró y a Mitraim, que como, como decimos, son la clipa son la cáscara opuesta a ese quita, a ese conocimiento, a esa emuna en Akadosh baruchu Pero todo eso es porque, porque nosotros nos debilitamos en nuestra emuna, en nuestro dat. Da no, pero, da no da no, pero es un es un dat da conectado con la emuna. En este punto estamos hablando de un dad que se conecta con la emuna. ¿Sí? Y por eso todo el tema del galut en Mitzraim fue corregir, fue letaken. Todo ese punto. Y eso es lo que logramos cuando salimos de Mitzraim. Entonces, según lo que dice aquí el Ariá Kadosh, el. El je de Am Israel, el pecado de Am Israel, o el tikkun que tuvo que lograr, es el tikkun del Dat. ¿Y por qué justamente llegamos a Mitzrayim? Porque Canirek en Mitzrayim se encontraba toda la fuerza opuesta a ese Dat que también estaba débil en nosotros, que era la clipa. ¿Ok? Arey cuando viene Moshe y le dice a Paro que deje salir a Bené Israel de Mitzrayim, ¿cuál es la primera respuesta que le da? Paró a, a Moshe. No conocí, no conocí. Lo yadati et Hashem. Ah, no, sé. no conozco a Hashem. O sea, a lo min Hashem Quién es ese Dios del que me hablas? Sí? Totmeretz, ¿cuál es cuál es la fuerza, cuál es la 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 el, la ideología espiritual de Paró? La idea de que a Hashem que no hay conocimiento de Hashem, que no hay Emuná en Akadosh Baruchu. Y eso es un pgambe Emuná, es una debilidad de Emuná. Y los dos, la Emuná y el Dat, son el contacto con Hashem. ¿Sí? Y por eso, para O, básicamente era un hereje en la creencia de la existencia de Dios y su supervisión. Y ese fue su pecado. Y nos entiende, nos enseña el Ari, que todo eso en realidad, ¿de dónde proviene? Eso proviene de la julsá, de la debilidad que tenía quién, que tenía justamente el pueblo de Israel. Totomere de que justamente la visión es al revés. ¿Por qué Paró puede subir, puede tener fuerza y éxito? En su idea, en su forma de pensar, en su ideología. Porque cuando Amisrael está débil en su emuná, en su contacto con Hashem, entonces ahí se levanta el lado opuesto. Ahí se levanta el lado de la clipa que en este punto está representado por Paro -Oh y por Mitzrayim. Porque cuando la fuerza de la emuná es nítida y es clara, las klipot. Los paronim no tienen fuerza, no pueden levantarse. Solamente se pueden levantar cuando Amisrael está débil. Entonces eso nos lleva a una conclusión que es muy dura, ¿no? Pero en el mundo en general, todas las enfermedades, ¿quién las provoca? Lamentablemente, Amisrael. Cuando Amisrael está débil en un punto, eso significa de que en el otro lado, mithaskim, se refuerzan, tienen más fuerza. Entonces, ese es el primer punto que yo quería tocar. Y Besrat como ya terminó el Shibur, mañana vamos a completar la segunda parte.